Corrientes, Juan Pablo Duarte y José Francisco Peña Gómez, unidas para vencer al patrón y sus aliados. Porque nosotros le hemos dicho al magisterio que nuestra única intención es defender los más sanos intereses del magisterio y de la comunidad educativa. En San Francisco de Macorís, tal como se ve la algarabía, la aceptación de la unidad de dos corrientes fuertes, de dos corrientes luchadoras, con tradición de lucha y vocación de poder, incluso que vamos unidos a las elecciones del próximo miércoles, día 10. Faltan 8 días para sacar de la Dirección Nacional del ADP a Eduardo Hidalgo y al patrón que nos quita los derechos. Bien, en este momento me ha tocado a mí ser el candidato a la presidencia de la ADP de San Francisco de Macorís, con el apoyo de la corriente Juan Pablo Duarte, con el apoyo de todos los maestros de aquí, de esta ciudad. Ante el eminente peligro que tiene la Asociación Dominicana de Profesores de desaparecer, con el eminente peligro de que los maestros y maestras del país sigan siendo cancelados, sigan siendo maltratados por el ministro de Educación, nosotros, la corriente José Francisco Peña Gómez y la corriente Juan Pablo Duarte, hemos decidido dar un paso al frente, dar un paso de fortaleza para decirle a Andrés Navarro que los maestros de la República Dominicana, especialmente los de San Francisco de Macorís, no estamos dormidos, estamos pendientes. Y este 10 de octubre le vamos a dar donde le duele, le vamos a quitar el gremio, le vamos a quitar lo que ellos han utilizado para maltratar al Magisterio Nacional. A partir de hoy, los maestros de la corriente Juan Pablo Duarte, la corriente José Francisco Peña Gómez, estamos en la calle hasta que el 10 de octubre saquemos a Eduardo Hidalgo y al ministro de Educación.